Muy buenas tardes, soy vuestro amigo y vecino Zargamer46, vuestro streamer de confianza, aunque hoy no hago streamer, hago streaming, cada vez el de más gente y peor persona, si es que es posible, que parece que las teorías cada vez apuntan más a que sí, que es posible aún ser peor. Bueno, hoy vamos a seguir con Monkey Island, vamos a por el tercer episodio de esta serie que estamos haciendo. Como sabéis, esta sí que la hacemos grabada. Nos quedamos el otro día en la gran aventura de Guybrush Threepwood, un poco atorados, buscando créditos para comprarnos un barco para poder ir hacia Monkey Island en busca de la gobernadora, al rescate de la gobernadora. Y nos quedamos un poco atascados al final de todo, porque bueno, pues en la tienda del tendero, que donde compramos la pala y la espada, pues allí él tiene una caja fuerte. Vimos cómo hacía la combinación cuando le decimos que estábamos buscando trabajo. Pudimos ver la combinación que hace, ¿vale? El problema es que con los comandos tenía que ir un poco para en sentido de las agujas del reloj por un lado y otra en contra. Y el problema era que cuando tenía que ir en sentido de las agujas del reloj, no sabía cómo lo tenía que hacer, ¿vale? Me quedé ahí atascado, he mirado una guía, ya he visto lo que tenía que hacer, que es tan sencillo como, en vez de darle a tirar palanca, es empujar palanca, ¿vale? Así que, visto esto, podemos proceder a la continuación del juego. Vamos allá. Bien. La combinación me acuerdo porque era muy sencilla, ¿vale? Era como que hacía una, dos y tres posiciones en sentido contrario a las agujas del reloj, luego volvía a esta posición en la que estaba, luego volvía a tirar una en sentido contrario y luego otra en sentido horario, ¿vale? Así que vamos, lo que os decía, primero hay que hacerlo con el comando de tirar palanca o manija, perdón. Uno, dos, tres. Ahora usamos el comando empujar y si no la lío ahora, ¿veis? Ahí era. Empujar. Y una más, ¿vale? Ahora le damos a tirar, hemos de ir a tirar otra vez. Y le damos al botón de la derecha del ratón y la acabo de liar otra vez, perfecto. Vale, leía, es que es muy raro, o sea, si le das con el izquierdo o con el derecho, hace lo que le da la gana. Bueno, habéis oído el ruido ese, se recalcula, no pasa nada. Volvemos a intentarlo, venga, tirar. Vale, ahora, empujar. Seleccionamos empujar. Y hace lo que da la gana otra vez, increíble. Vale, es que es muy raro, o sea, no lo entiendo. Bueno, vamos a intentarlo otra vez, que no pasa nada. Va, tirar. Venga, uno, dos y tres. Por favor, empujar. Vamos allá, compañero. Si le doy al botón izquierdo del ratón, a ver si ahora sí que hace empujar. Ahora sí. Pues mira, lo hago de uno en uno y se acabó el problema. Empujo. Y empujo. Vale. Y ahora... tiro. Ahí, a ver, ahora espera. Tirar, manija. Vale. Y ahora empujar otra vez manija hacia arriba. Ahí está. Aquí dentro solo hay esta nota. Vale, hemos pillado una nota. Por fin, madre de Dios. Madre de Dios, lo que ha costado. Vale, tenemos la nota, vamos a mirarla. Atención, piratas de Melee. Vuestra gobernadora está sana y salva. A mi lado, tal y como siempre quiso estar. Ah, no, pero esto es la nota del Lechak, tío. Esto es la nota del Lechak que ya vimos en otro capítulo. Que la dejo ahí. Esto no es lo que yo quería. ¿Dónde está? A ver. Mapa. Son las camisetas. A ver.
Aquí. Ah, esto es lo que yo quería ver. Yo, el honorable tendero, me hago responsable por las deudas ocasionadas por el portador de esta nota para cualquier cantidad, siempre que sea inferior a 5.000 doblones. Vale. Pues con esto, ahora sí que nos podríamos ir otra vez hacia el tío este del barco. Acordaos también que ya rescatamos al... le abrimos la celda al tío que había en la cárcel, aunque realmente no me hizo ni caso. Ustedes no querían saber nada de mí, ¿no? Pero... a ver. Nada, no me deja. No, no quiere que hable con ellos. Vale, pues que les dé por saco. Vale. Vamos hacia el del barco. La verdad es que... el tema es que, claro... con el sistema que tenía el juego cuando jugabas en su modo original, que está muy más pixelado, tenías en esta zona de aquí, en esta zona quedaba como un menú en el que te salían todos los comandos, ¿vale? Que era el comando empujar, el comando tirar, y solo que le dieras ahí hacías lo que querías. ¿Qué pasa? Que con esta versión, en esta versión aquí no te está el menú, ¿vale? Pero es que también tengo el problema que en el modo clásico solo puedes jugar en inglés, con lo cual, pues, hombre, ¿qué quieres que os diga? Prefiero jugarlo así. Aquí nunca fui a este sendero, no sé si hay algo aquí. Hostia, qué gracia. Vale, no sirve absolutamente para nada. También tengo que ir a este tío, porque en esa isla ha de haber algo, ¿eh? Howdy. ¡Hombre! ¡Cómo me alegro de volver a verte! Sabía que ibas a volver. Todos vuelven. ¿Y sabes por qué? No tienes más que mirar estos barcos. Tengo un surtido para todos los gustos. Vamos a echar un vistazo. Ahora sí que queremos echar un vistazo porque tenemos ahora ese crédito. Lo que no sé qué puedo comprar con eso, Quiero ver el mejor que tengas. Creo que ya usamos todas y me tengo que quedar con el más mierdoso, me parece. Ven por aquí. Es ese del fondo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no está mal. En teoría, este es el que viajó a Monkey Island. Hablemos de doblones, tus doblones. Tendero, el tendero me ha dado crédito, ¿lo aceptarás? ¡Claro que sí! Tus créditos siempre es válido con Stan. No importa si has tenido problemas de crédito en el pasado. Divorcio, problemas crónicos con el juego de azar. ¿Quién soy yo para poder juzgarte, verdad? Un vendedor, bueno, si el tendero se fía de ti como para darte crédito. Entonces serás un hombre honesto con una nómina, ¿verdad? ¿Tengo nómina? Sí. Vayamos al grano, ¿vale? Yo sé que lo quieres. Y tú sabes que lo quieres. Y yo sé que tú sabes que yo te lo quiero vender. Me encantan los diálogos, tío. Muy bueno, sobre todo el gran Stan, que es un clásico, ¿cuánto pides por él, no? ¿Te puedes llevar estrellas hoy mismo por 10.000 doblones? Hostia, no, pero si tengo 5.000 solo. ¿Qué te parece? A ver, podemos regatear, ¿no? Supongo. Me gustaría hacerte una oferta. ¡Genial! ¿Cuánto? Me gustaría pagar 2.000. Vamos a probar, ¿no? Oye, ¿y si es por menos que? Me gustaría pagar 2.000 doblones. Claro, podemos empezar desde el mínimo.
Tengo todo el día. Voy a recibir otra partida la semana que viene y estoy con el agua al cuello. Tengo que vender esta preciosidad aunque salga perdiendo. Vale, pues venga, otra oferta. Vamos a regatearle, ¿eh? Yo hasta el final, ¿eh? A ver, 3.000. Esto está un poco mejor. Pero aún falta. ¿Puedes intentar mejorar esa oferta? Dime, ¿qué he de hacer para conseguir que te lleves este barco? Hoy mismo. Venga. Vamos a por los 4.000. Venga, 4.000. Al final serán los 5.000, ¿no? Eso está un poco mejor. Nada, que al final teníamos que ir directamente a los 5.000. Pasa que yo es que también soy vendedor, entonces a mí el regateo me va. Y aunque sabía que me obligaría casi seguro, tenía que intentarlo. Hay que intentar sacar el máximo beneficio. No, pues va, 5.000. Es mi última oferta. Nos ponemos serios, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues yo tengo más. Muchacho, puedes confiar en mí. Es tu mujer, ¿verdad? Tienes miedo de lo que pueda pasar cuando llegues a casa con un barco nuevo. No seas tan miedica. Enfréntate a ella. Te respetará por haberlo hecho. Y cuando vea este barco, te adorará por haberlo comprado. Créeme. Pues no. Olvídalo. De todas formas, necesito un barco. ¿Y esto? ¿De hablemos de los extras? ¿Extras? ¿Quieres que hablemos de extras? Muy bien, esta preciosidad tiene todos los extras. Por ejemplo, ¿he contado lo de las luces antiniebla? Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Vale, pero no me echas la culpa si encalla con un iceberg o algo por el estilo. Espera, ahora hay más. ¿Te he contado lo del ancla antirrobo? Creo que podré subir con ellos. Ah, a lo mejor sigamos quitando extras. Claro, y al cuerno con la seguridad. ¿Qué le importa? Espera, ahora hay más. ¿Te he contado lo del timón por piñón y cremallera? Creo que podré sobrevivir también sin eso. Claro que podría flotar sin él. Más o menos. Espera, aún hay más. Joder. Te he contado lo de las fundas de terciopelo para las velas. Nada, fuera. Todos los extras, fuera. Oye, ¿no viajas cargado? Claro que lo entiendo. Claro que ser tacaño es otra cosa. Aún hay más. Hijo de... Un tacómetro, sí, hombre, sí. Ya está bien de extras. Vale, ¿por dónde íbamos? Venga, a ver si ahora vuelvo a insistir con los 5.000. Todavía no es suficiente dinero. La inflación va en la otra dirección, ¿sabes? No lo te... Creía que estabas interesado en este barco. Míralo, ya está. Ahora. Bien. Ah, vale, había que decir a tomar por saco. Seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Nada, pasamos. Ah, no. Joder, pero ¿qué tengo que hacer entonces? Es que no tengo más dinero. A lo mejor tenemos que quitar aún más extras. A ver, voy a probar. Joder, pues está difícil, ¿eh? Hay que volver así, claro. Es como que necesito el barco, pero es que...
Le quito todos los extras que me deje. El tío me lleva directamente al barco, ¿eh? Ahora ya sí que no le damos más vueltas. Venga, va. Voy a llegar a una vuelta por el puerto, pero se nos ha prohibido la compañía de seguros. Lo de los extras. Es la única. Es que fíjate. Vale, el tacómetro, ¿eh? Nos hemos quedado ahí. Creo que puedes ir sin esa basura. Tu esposa sabe que eres tan rata. Espera, ahora hay más. Joder. Te he contado el ascensor fabricado con madera de caja de vino de La Rioja. De La Rioja, qué bueno es. Lo quito todo. Y aún hay más. Te he contado el casco del barco que he encontrachapado. Y le voy quitando extras. Vale, pero te aviso. Los percebes odian el contrachapado. Espera, aún hay más. Madre mía. Sobrevivo sin la basura, tío. Vale, pero no me eches la culpa si caes con un iceberg. Eso ya me lo había dicho, ¿no? Estamos volviendo al inicio, ¿eh? Ya está bien de extras. Vuelvo a repetirle la acción. ¡Oh! ¿Qué dices, tío? 5.225 hemos bajado, ¿eh? Me gustaría hacerte una oferta. Great. How much? Venga. 5000. And that's my final offer. 5000 pieces of eight. Dime que sí, por Dios, está el cabrón. Okay. Vale, bien. Bien. And I thought I was gonna give my children Christmas. Qué cabrón, tío, menudo timador. Just take it out of here. Sácalo de aquí. Me alegro de quitármelo de encima. Ah, sí, ¿tienes esa nota del tendero a mano? Vale. Tengo que informar al jefe de la venta. Creerás que estoy loco, pero le convenceré. Reúnete conmigo en el muelle con tu tripulación. Llevaré el barco y los papeles. Quería añadir que creo que hemos llegado a conocernos a lo largo del día. Y creo que es el inicio de una buena amistad. Y esto no se lo digo a cualquiera, maldito Stan. Ha sido un placer negociar contigo. De verdad. Bueno, por fin, Stan. Nos vemos en el muelle y no te olvides de tu tripulación. Vale, ahora nos falta la tripulación. El problema es que al tío este que rescatamos de la cárcel, en cuanto lo salvé, me dejó tirado. Ahora que tengo esto aquí, ahora que ya sí por fin puedo estar en esta zona tranquilo, a ver, dejadme mirar una cosa, ¿eh? Usar. Bien. Ah, pues no. Vale, pues nada, se la ha enganchado. ¿Y si la empujo? Nada. Mirar cartel. He vendido barco, ¿puedes creerlo? Me voy a tomar unas largas vacaciones para gastar el dinero de un pringado a Riverchi. Muy bien, fantástico. Vale, vamos a ir a la. Vamos a ir. Que lo único que me quedaría un poco.
Hostia, a lo mejor puedo ir ahora a hablar con los del pueblo también. Y a lo mejor se unen a la tripulación los tres payasos que quieren ir al circo. O puedo también ir al circo y preguntarle al del circo. Voy a probar, ¿eh? Porque veis que necesito una tripulación. Sí que es verdad que en la casa que vi el primer capítulo con el pollo con la polea, podías ir a una casa que había un tío que tenía como un tatuaje que hablaba, pero no pude hacer nada allí. A lo mejor ahora sí. Venga, fantástico, como siempre. Esto de que si depende si das demasiado ratón, se me va a la otra pantalla y se me cierra. Pero bueno, no pasa nada. A ver si hablo con ellos ahora. Nada, no. Pues no. Aquí no estará, ¿no? El tío de la cárcel que se fue por casualidad. No aparece, ¿no? Bueno, tengo un barco, me falta la tripulación. También le podría preguntar, ahora que lo pienso, este no, ¿no? Ya te he dicho, no he visto nada. ¿Estás preocupado por ella? Sal en su busca. Vale. A la maestra de espadas también. Podría preguntarle si se une. A los del circo incluso. Ah, mira qué bien. Va directo, ¿eh? Ya. Voy a preguntar por si acaso. Porque... ya os digo, liberé al de la cárcel con lo de las jarras de Gro, que tenías que ir combinándolas para que no se deshiciera las jarras hasta llegar a la cerradura y romperla. Voy a hablar con esta. Ya tienes la camiseta. ¿Y ahora qué quieres? ¿Quiero volver a mirarte en una lucha? No. Quiero que seamos... han raptado a la gobernadora. ¿Qué? Eso es ridículo. Vale, y le enseña la nota. Oh, no. Cosa fea, muy fea. Estoy reuniendo una tripulación y un barco para rescatarla. Creo que me voy a arrepentir de esto, pero puedes contar conmigo. Bueno, me reuniré contigo en el muelle. Bien, tenemos a alguien, ¿eh? Genial. Hostia, otro que podría preguntar al viejo del tendero, no sé, al tendero de... Lo que pasa es que ya le he puteado tantas veces que ya no sé si... Y querrá saber algo de mí, ¿eh? Me falta mirar ese tío también. Ahora vamos a esta otra isla. Aquí. Bueno, incluso a los del circo, lo podría preguntar, claro. A ver, esto era... usar el pollo en cable. ¡Uy! Vale. Ya te he dicho que no tengo tiempo para enseñarte más trucos de tatuaje. Han raptado a la gobernadora. ¿Qué? Eso es absurdo. ¿Ah, sí? Mira la nota que han dejado. Eso es horrible. ¿Y qué vamos a hacer? Esperaba que aportase alguna idea. Podríamos esperar a que volviesen, podríamos reunir una tripulación e ir en su búsqueda. En vez de desesperarnos y rendirnos.
Podemos reunir tripulación e ir en su busca. Vaya idea. Solo tuviéramos un capitán. ¿Y qué tal yo? ¿Tú? Te parte el cabrón. ¿Cómo? Oh, humillación. Vaya chiste. Oye, lo digo en serio. ¿De verdad? ¿De verdad? Vale, demuéstralo. Ven por aquí. Uy. ¿Cojones? Hay algo aquí dentro que quiero mostrarte. Algo horrible. Algo tan horrible que no puedo dormir por las noches solo de pensar en ello. No parezco a Dross, pero no quisiera asustarte. Seguro que un tipo duro y valiente como tú podrá enfrentarse con este monstruo. Además, es mucho más pequeño que la bestia que me arrancó las manos hace muchos años. Esperemos que seas más rápido que yo. Ah, a propósito, se me olvidó darle de comer esta semana. Joder, a ver qué habrá aquí dentro, ¿no? Qué tontería por mi parte, ¿qué? Te dejaré que abras la puerta tú solito. ¿Ya voy a morir o qué? Espera. ¿Se te está poniendo la piel de gallina? No, solo que no sé qué es lo que debo hacer. Has de abrir esa puertecita. Y si tienes agallas, tocar la bestia que hay dentro. ¿Solo eso? Vale, voy a hacer una cosa. Vale, vamos allá. Si tienes agallas. Voy a hacer una cosa. Lo voy a guardar, por si acaso. Vale. ¿He de tirar la palanca? Ah, vale, abrir. Perdón. ¿Pero qué hay? ¿Ay? Oh, qué guapa esta cinemática, ¿no? Es un puto loro, tío. ¿Qué dices? Era un loro. Tocar, ¿no? Mira, puedes darle, hacerle de todo. Tocar. No me lo creo. Podría haberle hecho varias cosas, ¿eh? Después de todo, eres un valiente. Has enfrentado a la bestia que te vi durante años. Tienes agallas para hacer lo que yo nunca pude. Vaya tela, qué vergüenza. Me siento como un cobarde. No me merezco formar parte de tu tripulación. Ni siquiera sería capaz de fregar la cubierta. Vamos, venga, Midhook. Eres un gran tipo, simpático, apuesto y tienes un tatuaje que habla. Puedes fregar las cubiertas cuando quieras. ¿En serio? ¡Claro! ¿Y puedo formar parte de tu tripulación? Haz tus maletas y reúnete conmigo en el muelle. Vaya, gracias, gracias. Bien. No te defraudaré. Vale, pues tengo ya a este. La maestra de espadas. ¿Quién sabe? A lo mejor puedo enseñarte mi tatuaje cuando estemos en alta mar. Vaya, esto va de mejor en mejor. Vale. Venga. Usamos pollo con polea. Perdón. El cable. Pues yo no sé qué me falta, tío. Me preocupa el que... Voy a ver si me dicen que me falta alguien. Pero me raya el tío ese de la cárcel, que yo supongo que ese se podría haber unido a la tripulación, pero es que desapareció. Y yo no sé dónde coño está, la verdad. Voy a ir a otra vez a lo de los barcos. Si no, lo buscaré. O si veo que falta alguien, a ver, me queda poder ir al circo,
la casa, que yo piense, el cocinero dijo que él no iba a ir, que se lo pregunté en su momento. A ver. ¿Cómo está el tema? ¿Hay alguien ya? Aquí no hay nadie, tío. Aquí no hay nadie. No es gran cosa, pero es mío. Pues aquí no hay nadie, tío. Bueno, vamos a mirar. A ver, lo bueno es que la isla esta no es muy grande. O sea, realmente voy a ir, ya que estoy aquí, pues hasta esta zona. Voy a llamar. A lo mejor este también se une. There's no answer. No, ya no está, tío. Ha desaparecido, ¿eh? Ir hacia sendero. No sé, a lo mejor hay algo por ahí. Vale, por aquí sales. Voy a preguntar en el circo, tú. Por preguntar. No perdemos nada. Pam, para, param, pam. Pam, parararam. Descartemos sitios. Y tengo el tendero también. Están los hermanos esos italianos. O también se unen, tío. Those crazy spaghetti brothers. Los hermanos spaghetti siguen ahí dentro. Creo que estará pasando, que está pasando algo ahí dentro. ¿O ves? Nada, que no entra, vale. O sea, aquí nada. Estos no vienen. Pues al pueblo. A ver. Este me ha dicho que pasaba de mí. ¡Hombre! ¡Pues ese están aquí! ¡Oye! ¡Qué bien que hayas venido! 10 personas me han hecho ofertas de esta precisamente las te esperaba. Pero les dije ni hablar. Sé de un tipo que está enamorado de ese barco y le partiría el corazón si lo vendo. ¿No es así? ¡Claro que sí! Mira qué bonito es. Elegante, aerodinámico, una belleza flotante cubierta de algas marinas. ¿Me está tocando el culo? Creo que este es un momento muy especial. He cambiado de parecer. No puedo desprenderme de él. Aquí tienes tu dinero. ¿Cómo? ¿Cómo podía vender algo tan bello? Pero un trato es un trato, ¿verdad? Ahora que se rompe el cabrón. Buena suerte, me voy. Anda, se me olvidaba darte este manual de uso gratuito. Mi regalo, solo recuerda dónde lo conseguiste. En Stans. Tenía que haber solicitado esa garantía por escrito. ¡Míralo! ¡Aquí está! Dichosos los ojos. Hostis, pensé que nunca te volvería a ver. Pequeño embustero, me engañaste. ¿Has venido para unirte a mi tripulación? Vamos, no seas así. He venido a ayudarte, no por el dinero. Ah, mira, mira, van uniéndose. ¿Dinero? Sí, nos vas a pagar por esto, ¿verdad? ¡Uy! Vaya actitud tan miserable. Me alegro de que hayas podido unir, Carla. ¿Es cierto lo que vio sobre ti el tendero? ¡Qué apropiado! Tú peleas como una vaca. Nunca supiste cuándo usarlo. ¡Bienísimo! ¿Qué hacéis esa chatarra? ¿Cómo vamos a poder meter nuestro barco si está en medio de esa chatarra? Es nuestro barco. Lo necesito para que vaya a recoger las maletas. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está nuestro barco? ¿Dónde está nuestra tripulación? No va a ser tan fácil como creía. Parte 2, el viaje. Bueno, bien, bien, bien. Lo logramos. Salimos de Melee Island. Con el valeroso liderazgo del Capitán Free Jump Tripwood, por fin ha zarpado el Sea Monkey.
No dejándose desanimar por la falta de experiencia o de equipo náutico, la tripulación planea su viaje. Antes que nada, me gustaría decir que es un placer trabajar con una tripulación tan capacitada. El viaje que nos espera no va a ser fácil. Nos hará falta habilidad, resistencia y, sobre todo, cooperación. Yo he preparado estas responsabilidades. ¿Con qué nos quieres tomar el pelo esta vez? He hecho una lista. Tomadura de pelo, nunca mejor dicho. No veo a qué viene eso de rescatar a la gobernadora. Obviamente sabe cuidarse ella solita. Según lo veo yo, tenemos esta maravilla de barco. Bien, tenemos un barco cualquiera. Pero en fin, ¿por qué no nos relajamos, atamos una cuerda al timón y navegamos un rato? Me vendría muy bien un poco de sol. La verdad es que estoy un tanto estresado últimamente. Me vendría bien un descanso. Está decidido. Navegaremos por el Caribe. Vaya. Se nos han amotinado, tío. Estoy perdido. Se nos ha amotinado la gente. Así que estamos jodidos, ¿vale? Bueno, estamos en nuestro camarote, ¿no? Ahora puedo ir a puerta. Vale, sí, míralos, qué cabrones. Qué cabrones. Muchachos, ¿qué pasa? Tengo entendido que hace buen tiempo en Monkey Island. Eso, eso. ¿Amotinados? Os doy 5 minutos para que volváis a la cordura. Bien, voy a empezar a estampar mi bota en vuestros traseros. Perdón, Guybrush. ¿Significa algo para ti la palabra Killhole? Killhole. Ah, mira, es la descripción. Pasar por debajo de la quilla en un barco como castigo o tortura. Ya entiendo. Vale, A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a investigar. No veo que tenga nada especial. Escalera. ¡Qué bueno! Jolly Roger. ¿Puedo hablar con él o qué? ¡Qué bandera más bonita! ¿La puedo recoger? Un escalofrío solo de mirarla. A ver. Sí, la tenemos. Vale. A ver, espérate. Estaba viendo si podía pillar la jarra. Bueno, vamos a investigar por aquí, porque al final... A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí hay un cofre. Mirar cofre, a ver. Parece un baúl vacío. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Abrimos cajón. Hay dentro un viejo libro polvoriento. A ver lo que es. Hemos pillado un libro. A ver qué es. Tenemos una mierda aquí, ¿eh? Dice, diario de navegación 10 de marzo. Compañero Thurrott y yo hemos estado buscando Monkey Island durante un mes sin éxito. Las direcciones que compramos en Melee Island eran una receta y no un mapa como pensamos. Adiós. Diario de navegación 12 de marzo. Ojalá Toothrot se lavase de vez en cuando. Diario en acción, 17 de marzo. Ojalá dejase de roncar. Uy, le está pillando una manía al otro. 23 de marzo. Toothrot ha empezado a sacarme de quicio. Creo que solo es cuestión de tiempo que lleguemos a las manos. 2 de abril. Como gesto de reconciliación, Toothrot se ha ofrecido hoy para preparar la cena. 3 de abril. No sé cómo, pero hemos llegado a Monkey Island, ojo. Toothrot y yo nos quedamos dormidos gracias a la sopa que preparó anoche. Al despertar, Monkey Island estaba a proa. ¿Dónde? Diario de la Nación, 4 de abril.
Toothrot y yo estamos llenando la barcaza con provisiones y estamos a punto de partir hacia Monkey Island. Ambos estamos excitados con el hecho de que seamos los primeros hombres en poder conocer el secreto de Monkey Island. Diario de navegación, 5 de abril. Hemos tenido que dar la vuelta y volver al barco. Toothrot olvidó ir al servicio antes de salir. Menudos gilipollas. Volveremos a intentarlo mañana. Es la última nota. Vale. Nada más. Aquí hay una pluma. La puedo pillar, por ejemplo. A ver. Es una pluma de escribir. Pues sí. Cama del capitán. Podemos usar. Ya tendré tiempo verso más tarde. Armario. Parece estar bien cerrado. Tinta. Cuidado, espera, que también la puedo pillar, ¿eh? A ver. Agarrar. No veo que tenga nada especial. También, vale. ¿Hay algo más por aquí? ¿Hay más cosas en el cajón? No había nada ya, ¿no? Tenemos esto. ¿Qué es esto? Ah, no marca página, espérate. La tapa de una caja de cereales usada como marca página. Vale. Perdón. It's empty. Ya está vacío. Y parece que ya no queda nada. Vale. A ver. Tenemos algo más. A ver. Tripulación. Escalera de cuerda. Aquí no hay nada, ¿no? Copa del capitán. A ver, ¿y si la muevo o algo? Por probar cosas, ¿eh? Uy. A ver. No la puedo mover. Pues aquí no hay mucho más que hacer. A ver. Voy a ver por aquí. Ah, vale, por aquí se mueve un poquito más. Ah, qué pereza esto, tío. Nada, aquí no hay nada más. Escaleras de cuerda. Y había estado. A ver, seguiremos investigando, ¿no? Vale, pues después de mucho dar vuelta, hostia, y aquí ya no me queda mucho más que hacer. He descubierto por bueno que eso tiene está hecho con muy mala hostia detrás de aquí de los amiguetes, que si veis, si ponéis un poquito aquí, pone ir a escotilla. Vale, genial. Pues ahora, y aquí hay más cosas, pero claro, esto la verdad es que está puesto con muy mala hostia, ¿eh? A ver, y aquí esto ya os digo que es nuevo para mí, vale, o sea que vamos a ver qué hay. Mirar. Creo que me voy a marear. ¿Y qué hay? Aquí hay como un cazo. Una cacerola.
¿Puedo pillar esto, por ejemplo? No sé. Sí. ¿Esto se puede abrir? Ir a cereales. Perdón. ¿Puedo pillarlos? Sí. Mira. De niño me gustaban estos cereales. Me encantaba cómo se quedaban pegados al paladar. Vale. ¿Qué más hay? Aquí no hay nada más. Aquí hay otra escotilla. Vale, sí. Vale, venga, aquí hay cosas. A ver, aquí hay un cofre. Aquí hay cofres. Aquí hay barriles. Parecen barriles de pólvora. ¿Puedo pillarlos? Pólvora. Voy a coger un poco. Solo son viejos baúles oxidados. Aquí hay una cuerda. A ver. ¿La puedo pillar? A saber qué narices hago con todo esto, ¿eh? Un cofre aquí. Lo examinamos, ¿no? Hay buen vino aquí dentro. Me lo voy a llevar. Vale. A ver. Y esto... ¿Lo puedo poner en la cacerola? Por ejemplo, usa cereales con... cazo. Ah, bueno, a lo mejor tengo que abrirlo, quizá. Se pueden abrir, ¿no? Abrir. Cereales. Genial. Tiene premio. Ojo, ojo. Bueno, bueno, bien. A ver, y ahora que tengo que abrir esto, ¿no? Supongo el premio. Esto no es un premio. Es una pequeña llave con un montón. Con un mono tallado en ella. Una llave. Hostia, el armario. El armario del camarote. Tenía. No se podía abrir, ¿no? A ver. Usa llave. Un armario. ¡Ey! Vale, vale, esto ya me gusta. Ahí hay un cofre. A ver. ¿Qué hay aquí? No veas cómo pesa. Lleno, sin duda, de joyas y oro. Seguro que no. Eso no falla. Trate una hoja de papel y unas ramas de canela. ¿Hay algo más? El bol está vacío. Tenemos todo esto ahora, ¿eh? ¿Qué es esto? Hoja de papel. Indicaciones para Monkey Island. Caliente el cazo a 450 grados y añado 7 ingredientes. Canela, hojas de menta, calavera humana prensada, chorro de tinta, 2 litros de sangre de mono, un pollo One or more of the following: pyridoxine hydrochloride, zinc oxide, clorhídrico, óxido, colorante amarillo, monohidrato, mineral de hidro. Hierva la fogonda hasta que espese. Ración para 4 tripulantes. Hostia, vale. Vale, vale, vale. O sea, hemos de hacer como una como una receta para poder llegar a Monkey Island, ¿no? Igual que leímos en el mapa, o sea, en el libro ese que encontramos, que cuando le hizo la comida, luego encontraron Monkey Island, ¿no? Vamos, que se pegaron un viaje de la hostia. Vale, tenemos canela, porque la acabamos de pillar. Tenemos hojas de menta, no. Pero tengo los caramelos mentolados todavía, no lo sé. La calavera una prensada, eso debe ser, por eso debe ser lo de la bandera pirata. Un chorro de tinta de calamar, vale, tenemos la tinta de la pluma de escribir. 2 litros de sangre de mono, eso es lo que me raya, pero entiendo que debe ser el vino.
un pollo vivo. Eso en vivo no lo tengo, pero tengo un pollo con polea. Eso seguro. Y luego 60 gramos de azufre, me imagino que lo que hará de azufre será la pólvora. Y luego uno más de los siguientes. Eso aquí ya es donde tengo esto del clorido y tal. Entiendo que será relleno, ¿eh? Y hemos de hervirlo a fuego lento hasta que espese. Vale. Lo metemos en esa super olla, ¿no? Digo yo. A ver, bueno, vamos a probar. Echaré todo lo que encuentre. Reanudar. Vamos a ver. Con todos los ingredientes que teníamos. Voy a ir aquí a la escotilla. Vamos a la cocina. Supongo que lo tengo que echar aquí, ¿no? A ver. Había dicho. Canela. Vale. Luego, ¿qué más me había dicho? A la menta, ¿no? Si no me equivoco, me había dicho la menta. Perdón, usa menta en cacerola. Vale, ¿qué más? Cosas que me había dicho. Había dicho una bandera. Hay una bandera, una calavera prensada, ¿no? Eso debe ser la bandera. Bien, eso es, o sea, yo creo que nos está haciendo que nos quitemos de todo lo que habíamos pillado de inventario para hacer una pedazo de receta y así vaciar inventario. Me da a mí la sensación, ¿eh? ¿Qué más? Vale, sangre de mono. A ver si era lo que yo pensaba, ¿no? Había dicho algo de sangre de mono. Creo. Ah, lo de la tinta de calamar. Just a drop. Solo una gota. Esto será lo del buen vino. Según veo por el color, este sí que es un buen vino. Usa buen vino. Con eso bastará. Vale. El pollo, ¿no? El pollo vivo. No tengo un pollo vivo, pero tengo un pollo con polea. Qué bueno, tío. ¿Qué más? Voy probando, voy a enchufar todo lo que encuentre. A ver. La pluma. Ay, perdón. Pluma. Adentro también. ¿Esto qué es? Voy probando, ¿eh? Esto no. Usa. Se dirá cómo iniciarse en la búsqueda de tesoros. ¿Esto qué es? ¿Le chufo la camiseta? También. Aquí tengo otra, ¿eh? Espérate. ¿Qué más? Usa. La llave. También. La pólvora, es verdad. Usa. ¿La cuerda? Creo que tengo bastante fibra. Me quedaré con esto, vale. Usa. ¿Los cereales? ¡Oh! Funcionó. Creo que estoy mareándome. Tras inhalar el humo y la peste, Guy Bush pierde el conocimiento rápidamente. Poco después, el hechizo vudú surte efecto, guiando al barco en dirección desconocida y a un viaje misterioso. Días después, Guy Bush despierta, amigo. Qué mal me encuentro. ¿Puedo pillar más de estos? No puedo coger eso. A ver. Ole, ole, ole. Tripas de mono sangrando. Es Monkey Island.
Hostia, bien. Vamos a hablar con estos, ¿no? Oye, mira. Hemos llegado a Monkey Island. Bueno, he llegado, por eso no ha hecho nada. Hostia puta, no hace nada. Qué asco de personajes, tío. A ver. Ir a cañón. ¿Puedo abrir el cañón? Mejor me tengo que lanzar yo mismo ya. Usar cañón. ¿Tengo pólvora? No, podré pillar pólvora. A ver. A ver. No parece que se abra. A ver, vamos a mirar la pólvora. Si puedo pillar un poco más. Voy a coger un poco más, genial. Aquí ya no hay nada, ¿no? Supongo. A ver. Está llena de porquería. Espero que no me lo tenga que comer. ¿Se puede pillar algo de aquí? No puedo coger eso. Vamos a usar lo de la pólvora. Ah, y la pólvora de la cuerda, ¿no? A lo mejor para... I'm no enologist, but judging from the deep red color. A ver. Vamos a usar. Usar cuerda en cañón. Bien. Usar pólvora. Aquí no hay sitio donde pueda poner la pólvora. ¿Y aquí delante? Ah, boca de cañón, claro. Y ahora sí voy a la boca del cañón. Deja vu. ¿Y cómo hago esto para...? O sea, supongo que tendré que... supongo que tendré que ir, ¿no? Hacia allí, hacia el cañón. Encenderlo. ¿Qué tengo por aquí de inventario que me sirviera? Mirar folleto. Y sale ahí. Ay, mierda, la he cagado. Perdón. Perdón. Siempre se me va, tío, ¿eh? Tenemos la cuerda, tenemos la pólvora. Vale. Necesito algo para encenderlo, ¿eh? Ah, espérate. Espera, ¿lo tengo aún? Ya me acuerdo. Claro, me pongo la caz... Como cuando en el circo me metí la cacerola en el casco. Espera, ya. Lo mismo esto si realmente es necesario, claro. Que sí, hombre, que sí. Usa. Que póntelo, hombre, hijo. O les pido que me ayuden, ¿no? No creo que sean de mucha ayuda. Tengo la pólvora, ya la he puesto. Ya lo he puesto, ¿no? Usar cuerda. En boca del cañón. Eso no va a funcionar. Es que no me deja ponerme la cabeza en la cabeza esto. Que sí que es necesario, hijo. Ir a boca del cañón.
Deja vu. I don't see anything special about it. Where? Usa. I'm only gonna put this no me dice, tío. Really have to. Joder, no lo entiendo, tío. Bueno, pues después de volverme loco un buen rato con qué me faltaba, ¿vale? Porque tenía el cañón, habíamos armado con la cuerda, con la pólvora, el cazo para salir volando, lo tengo todo. Pero claro, me falta algo y al final, después de volverme loco, pero mucho rato estaba para descubrirlo, claro, me falta algo para encenderlo, para prender la mecha. Aquí, que yo no me había fijado al principio, esto hace un ratito lo he visto, que sale que hay un fuego, ¿no? Como fuego ardiente. Hay que prender algo con eso. Y aquí lo único que digo, ¿pero qué prendo con esto? ¿Qué prendo con esto? Vale, al final, después de mucho, lo he probado con todo, con la canela, con la cuerda, no sé qué, no sé cuánto. Con todo lo que había. Y al final, con el mapa. Que ahora lo va a leer, perdón. El mapa ese con el que encontramos el tesoro, ¿vale? ¿Os acordáis en su momento? Pues si vamos aquí, usar mapa con fuego ardiente, mirar masa llameante. Vale, pues ya tenemos eso. Y ahora ya supongo que podremos irnos hasta la isla. Uso la masa llameante con la mecha, ¿no? Y ahora espero que sí. Vale. Y un sarcazo, ¿no? La madre que lo parió. No me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo. A ver. Usar cuerda. Usar. Tengo que hacerlo rápido, por lo que veo, ¿no? También. Ah, claro, ahora me falta la pólvora. Volverá a faltar pólvora. Cawen. Vamos a intentarlo otra vez. A ver. Tengo que volver a pillar pólvora. Y espero. Y creo que antes de que. Me imagino yo que antes de que la mecha se termine, pero que ya veis que va muy rápido, tendré que ponerme el casco o algo, digo yo, o sea, que tenemos que actuar rápido. Voy a hacer una cosa, usar la pólvora en la boca del cañón otra vez. Ahora voy a hacer una cosilla, lo guardo aquí por si acaso, ya no tener que volver a hacerlo luego. Ahora, usar. Que lo tenga todo a mano, ¿eh? Cacerola. ¿Este todo? Vale, tenía que usar cacerola. Vale. Parte 3, debajo de Monkey Island. Bueno, por fin. Llegamos. Madre mía, he estado un buen rato, ya veis, por eso. Hostia, míralo, ya estamos ahí. Mira un mono. Ay, que espera, que tengo que salir de aquí. Yep. ¿Puedo salir de aquí, por favor? Hostia. ¡Hola! Me llamo Herman Toothroot, hostia, el del libro. El que estaba... No te molestes en decirme hola. Solo he esperado 20 años para poder hablar con alguien civilizado. Puedo esperar un poco más. Muy bien. A propósito, deberías considerar apagar ese fuego. Muy bien, crack. ¿Alguien podría hacerse daño? Muchas gracias por el briconsejo, amigo. Vamos. Pues hemos llegado a Monkey Island. Sí, señor. Lo hemos logrado. Perfecto. Por fin. No me lo creo. Ha sido
algo titánico, épico, pero bueno, lo hemos hecho. Vale, vamos a ir a la hoja de papel. Aviso de reunión pública. Se celebrará una reunión el miércoles para discutir la reciente ocupación de la sagrada cabeza del mono por el pirata LeChuck y el consecuente impacto en el medio ambiente y en el turismo. Se ruega que asistan todos los caníbales de Monkey Island. Vale, perfecto, hay caníbales. Ya tenemos algo también interesante. Voy a pillar el plátano, que seguro que lo necesito. Eso está, vamos. Eso es de lo de siempre. Bien. Aquí hay una barcaza. Y por aquí no sé qué hay. Vamos allá. Mira, mira, tenemos un mapa de también con lo de la jungla. Hay un monito. Anda, mira qué guay. Mira qué guay. ¡Hola, mono! A ver, ¿le puedo dar el plátano? It's yellow. Se larga el cabrón. Dar plátano a mono. ¿Se lo he dado? No se lo ha dado. A ver. Perdón. Dar plátano a mono. A ver. Bien. Vale, ¿ahora qué? ¿Puedo cogerlo o qué? Por lo menos ahora se está quieto el pavo, ¿no? ¿Me va siguiendo o qué pasa aquí? Otra vez, pero va a ser igual. Cagüen. A ver. ¿Cómo? Hay jungla, ¿no? ¡Qué bueno! A ver, hostia, o sea, puedo moverme por donde quiera, ¿no? De la isla, por lo que veo. Qué bueno, tío. Está súper bien. Vale, hay algo que se marque. Mira, aquí hay. Bifurcación del río. Vaya, sí que hace calor aquí. Aquí hay algo, una nota. A ver. No soy un geólogo, pero según estas fracturas con... Ya que es una piedra de mechero. ¡Ah! ¡Ojo, ojo, ojo! La puedo pillar, ¿no? A ver. De paso voy a echar un vistazo a esa roca, claro. Está escrito en membrete. Al pirata fantasma LeChuck. Rogamos una vez más que abrevies tus actividades nocturnas en la zona de la cabeza del mono sagrada. Personas decentes que intentan dormir. Rogamos reduzcas el nivel de sonido. Los caníbales de Monkey Island. P.S. Vimos cómo te llevas a una mujer con chal ahí abajo. Mírala. Está la gobernadora. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Vamos aquí, se puede ir, ¿no? No me he dejado nada. Otra nota. Los caníbales de Monkey Island. Ruego dejen de tocar esto. Está equilibrado con precisión. Herman Toothrot. ¿Se puede usar o qué? Eso no parece funcionar. Lo he movido, tío. Ya la he liado, ¿no? Y por aquí se puede subir más, ¿eh? Mi barco. Nunca me canso de estas vistas. Aunque le he estado viendo durante 20 años. Aunque sea la única vista de la isla.
Sí, es una buena vista. A mí me impresiona. Déjame en paz, ¿vale? No. Yes, it is sí, es una buena vista. Creo que debo marcharme. Business, you know. Negocios de última hora, ¿sabes? Tengo como una puta cabra. Vale. ¿Puedo empujar esto? O mover, vaya, mover, empujar. Empujar. Un montón de rocas. No puedo mover eso. Ay, Dios. No me jodas. Esta vez has metido la pata hasta el fondo. Vas a tener que volver a empezar. Ojalá. Oh, qué sustazo, tío. Qué cabrones. Árbol de goma, qué bueno, tío. Joder, es que no me acordaba de todo esto. Qué grandes son. Bueno, vas a seguir investigando un poquito. El tema es que ahora, claro. Vale. Sendero descendiente. Vale. Esto del calor que dice todo el rato. Ir hacia dique. Por aquí no hay nada. Ir hacia la jungla. Ah, seguimos investigando, ¿no? A ver. Ay, bush. Un claro. La playa se puede. ¿Eh? Mira, aquí hay algo. Una botella. Hostia, el viejo otra vez. Mira ese barco tan maravilloso. ¿Has venido en eso? Supongo que era el barco de él, ¿eh? Eres más valiente de lo que parece. De hecho, se parece mucho a mi antiguo barco. Me ha timado un Alistán. ¿Qué te refieres con más valiente de lo que parece? Me ha timado un tal Stan. ¿Stan, el de los barcos de segunda mano? ¿En Melee Island? Ah, correcto. Es un barco. ¿Es una especie de náufrago? ¿De qué tengo pinta? ¿De portero? Escucha a ese tipo. ¿Soy una especie de náufrago? Diría que la isla está deshabitada. ¿Quién eres? ¿Yo? Mi nombre es Toothroot, Herman Toothroot. Vivo aquí. Bueno, no exactamente aquí, en el fuerte del volcán. ¿Estabas perdido? ¿Crees que vivo aquí por mi estado de salud? Muchacho. Se vuelve a alargar el cabrón. Al adiós. Vamos a pillar esto, ¿no? La botella. Hay un mensaje dentro. Hombre, qué típico. Es un memo. A Herman Toothroot. De Pim, Pam y Pom Abogados. Demanda a la tribu de Garinos por haber tirado adrede tus remos al fondo de la grieta. Podremos llevarles ante el tribunal. Les demandaremos por angustia emocional y posiblemente por daños y prejuicios, tío. Tremendo. Parece una jerga legal. No creo que pueda traducir lo demás. Y aquí vamos ya para la jungla. Tiene como un claro. Esto es grande, ¿eh? Propiedad privada. Te permite rezar, pero vamos, no se meta dentro de la cabeza del mono. Hostia, aquí está LeChuck. Uy, uy, uy. No es muy halagüeño, ¿no? Voy a guardar por si acaso. No es muy halagüeño esto. Estos juegos también había que acordarse que hay que ir guardando. Aunque creo que este tiene automático. Mirar. Ir hacia tótem. Puedo empujar al tótem. Mira, otra vez el viejo, qué pesado. Esa cabeza de mono es toda una obra, ¿eh? Pero tiene bastante mala pinta esa placa amarilla. Sí, es bastante impresionante. ¿El qué? Ah, nada. Olvídalo.
¿Cómo es que te has pillado por aquí? Es el único en la isla. Soy el único para rescatar a alguien. Perdona. ¿Qué ha pasado con tus pantalones? ¿Eres el único en la isla? Soy la única persona civilizada en la isla. Hay una tribu de cazadores recolectores. Bueno, más bien cazadores recolectores de cabezas. Pero no me hablo con ellos. Son caníbales, pero no son muy peligrosos. A no ser a que les prestes algo. Soy Guybrush. He venido a rescatar a alguien. Bueno, aquí estoy. Me alegra que vengas a rescatarme. Aunque podías haber llegado antes. La multa por no devolver ese libro a la biblioteca debe ser desorbitada. ¡Vamos! No quería decir eso exactamente. He venido a buscar de la gobernadora de Melee Island, que ha sido raptada por un fantasma. ¡Oh, genial! ¡No me rescate! Me gusta estar aquí. La lluvia en mi cara, el viento en mi espalda, los bichos en mi plato. Bien, quizá te pueda llevar a ti también. Pero primero debo rescatar a la gobernadora. Creo que ella está abajo en el barco fantasma. Ah, vale. ¿Le has prestado algo a los caníbales? Le presté mi recogeplátanos y nunca me lo devolvieron. Como garantía me dieron esta gran escobilla de algodón. ¿Ves? Abre la cabeza de mono. No tengo mucho interés en entrar en casa en esa cabeza de mono, pero si la quieren ahora tendrán que devolverme al recogedor. Una cuestión de orgullo, ¿sabes? Vale, a lo mejor entiendo que tendré que dejar es ver la carta esta de los abogados a los caníbales para que me den lo que él quiere, el recoger de plátanos, y cuando le dé eso, él me da la escobilla para abrir esta puerta. ¿Qué le ha pasado a tus pantalones? Ya que estamos. ¿Qué pantalones? ¿Cómo es que te has perdido por aquí? Veas, vine aquí con un amigo hace 20 años. Esperábamos encontrar el secreto de Monkey Island. Pero mi amigo tuvo un horrible y trágico accidente que le dejó sin vida. Y no podía tripular el barco yo solo. Adiestré a un grupo de chimpancés para que tripulasen el barco a Melee Island. Tenían que buscar ayuda y volver para recogerme. Les habrá ocurrido algo. ¿Cómo es que no te fuiste con los chimpancés? ¿Semanas en un barco lleno de monos? ¡Vaya gozada! Vale. ¿Por qué no me entregas la llave de la cabeza de mono? Ah, mira, a ver. No, la necesito para recuperar mi recogeplátanos. Vale, pues venga. Vale. Y esto lo puedo empujar, por ejemplo. No puedo mover, bueno, nada. Voy a ir por aquí de momento. Mirar. Pincho moruno. Me va siguiendo el tío, ¿eh? A ver si hay algo más para investigar en la isla. Lecho del río seco. Pero se puede. Laguna. Ojo, aquí hay algo. A ver. A los caníbales de Monkey Island. No me importa que recéis enfrente del ídolo amor sagrado que vigila mi casa y mi base secreta. Pero luego no dejéis asquerosos restos de sacrificio en mi porche. Ah, y no entréis en la cabeza de mono. Está claro, ¿no? ¿Dónde está LeChuck? Más pistas imposible. Y otra vez el colega. Ese es un viejo amigo con el que emprendí este viaje. Míralo, ¿a dónde acabó? El capitán, he perdido peso. Nunca le he visto mejor. Tiene mala pinta. No llegaste a verle cuando aún vivía. Vale. Bueno, vámonos, va. A ver. ¿Qué más hay por aquí?
momento. Ah, ¿puedo pillar la cuerda? Perdón. That doesn't seem to work. Eso no parece funcionar. Bueno, vamos a ir investigando. Que primero quiero ver toda la isla. Pasa que hay que ir con cuidado porque como no te marca ningún punto. A ver, puedo subir aquí. No, el tío sube, pero... Estoy subiendo. No sé si... con esto... puedo ir a algún sitio. La senda acaba aquí. Pues mira, sí. A ver, aquí hay cuerda. Pillamos la cuerda. Hay un catalejo. Pillo el catalejo, ¿no? Y aquí hay un cañón. Está oxidado, no creo que funcione. A ver. Y empujarlo, por ejemplo. ¡Ole! Mira. ¡Anda, bonito catalejo! Se parece a... Dime, ¿dónde está mi catalejo? ¡Oh, perfecto! Salgo 5 minutos y alguien entra y me cubre el suelo de pólvora. Naturalmente, no creo que tengas algo que ver con esto. Seguro que es pura coincidencia que aparezcas aquí justo después de que alguien misteriosamente ensucie mi precioso e inmaculado suelo. He visto cómo se aleja de aquí un mono, lo haría él. A mí no me la das, muchacho. Perdona, he de atender los negocios de última hora. Sí, yo también. Está como una puta cabra, ¿eh? ¿Puedo pillar esto? Sí. ¿He pillado la pólvora? Tengo suficiente. Vale, hemos pillado pólvora, ¿eh? Vale. Parece... A ver, por aquí no me puedo ir más. Es, está aquí, ese es final, ¿eh? Vale, aquí hay una playa. Voy a ver esta playa, a ver si hay algo. Hay otra nota, tío. Herman, rogamos devuelvas nuestra llave de la cabeza de mono. Los caníbales. Vale, pues está claro que hay un problema entre ellos y que tenemos que resolverlo. Eso está clarísimo. Pero bueno, creo que lo voy a dejar hoy por aquí porque bueno, supongo que esta parte será más larga. Hemos visto un poquito ya lo que es la isla, ¿vale?